razones. Pero eso se terminó porque en el mar. 9 minutos para la 1 de la mañana. Enseguida vamos a ir con Raúl Ruiz y con Juan Carlos Unzué. Se ha presentado un documental increíble, una película que está ya exhibiéndose en todos los cines en España sobre la ELA y sobre esa terrible enfermedad. Y con Juan Carlos Unzué de nuevo como portavoz. Enseguida vamos con él. Y le preguntaremos algo del City también. Pero está por aquí Jero Freixas, que está colocándose los cascos. Diréis, ¿Jero Freixas quién es? Juan, ¿el City en el Madrid? ¿Dónde? Hola, Jero. Buenas noches. ¿Qué haces, Manu? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Bien. ¿Bien? ¿Podría jugar en alguno de esos? ¿Sí? Yo me probé en River, ¿sabías? Ah, ¿y te cogieron? Y por algo por algo estoy haciendo videos de humor. Ah, claro, claro. Jero Freixas habló con nosotros la última vez en el Mundial. Estabas ahí en Qatar siguiendo a Messi. Joder, la verdad que te salió, vamos, la guinda. Eso sí que no estaba en tu guión, ¿eh? No. Joder, qué barbaridad. Tuvimos una conversación, fue pesada, ¿eh? Sí, muy intensa. Muy intensa. Yo estaba un poco enojado. Estabas un poco caliente, estabas y ahí... nos estaban tratando muy mal. Sí. ¿Y ahora te tratan mejor? ¿O peor? Bueno, hoy en el teatro, sorpresivamente... Sí. Hasta la gente del Madrid cantó el Muchachos. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Sí. Gente con camiseta del Madrid, con bufanda del Madrid, cantando Muchachos. Al final las redes... ¿Serías tú capaz de cantar el himno del Madrid? Para devolver el favor, digo, a los... Yo, depende del resultado de mañana. Ah, vale. Porque tú al Madrid ni agua, ¿no? Y a ver... No, sé sincero, no pasa nada. Esto hay, pero aquí Manu, más, ¿sí? Necesito vender entradas al teatro. Vale. Bueno, si alguno no sabe quién es Jero Freixa, pues que sepáis que es un humorista, actor, que empezó haciendo vídeos con tu mujer, con Josefina... Con José, sí. Y bueno, pues de ahí a Instagram, ahora ya tienes 1,5 millones casi de seguidores en Instagram, casi sí. Más de 500,000 en Twitter, casi 400,000 en YouTube. Seguidor de Messi, se puede decir, o seguidor del Barcelona. O una cosa no implica la otra. No, yo creo que ambas. Bueno, yo soy Freixas, entonces mis ancestros son catalanes, entonces le tengo un cariño, ¿no? Especial, y se fortaleció ese cariño con Leo. Después tuve un enojo con el Barça, que lo hice público, cuando Leo se fue llorando, obviamente hubo un enojo, y tuve una gran reconciliación con Barcelona en el Mundial, cuando sentí el apoyo culé para Argentina y para Leo. Pero yo soy hincha independiente de Avellaneda. Ajá. De Independiente. O sea, el Barça es secundario. Mi equipo es Independiente, no sé si lo conocen, Independiente. Hombre, por favor, claro. No, el rey de copas. Hombre, claro. 7 Copas Libertadores. es como el Real Madrid de América. Exactamente. Bueno, sí, la mitad, ¿sabes? Exactamente. Bueno. Ya vamos a empezar a jodernos. Vamos a empezar a pelear. Siete, ¿no? Vamos a empezar a pelear. No, bueno. Oye, ¿quieres que vuelva Messi al Barça? Yo creo que Messi haga lo que lo haga feliz. ¿Que se vaya a Arabia? A ver, va a cumplir 36 años. Ya está, ya lo tiene todo. Ya le dio todo al fútbol, Leo, ¿no? Obviamente me gustaría, si fuese por mí, me sí. gustaría que haga un año en el Barça, un año en Newell's y un año en Independiente. Ah, eso va a ser más difícil. Independiente lo veo más difícil. Va a estar complicado. De ahí salió su amigo el Kun Agüero, pero tanto como para ir a Independiente lo veo difícil. Hay que ver, ¿viste? Nos podría traer la octava Copa Libertadores, pero sí. Yo creo que Messi al cumplir 36 años ya le dio mucho al fútbol. Se le exige que siga compitiendo, que siga dándonos alegrías a los futboleros, pero si él ya tiene ganas de irse a Arabia o tiene ganas de irse a Estados Unidos, que haga lo que quiera. ¿Y te irías a Arabia también a verle, a hacer vídeos allí? Yo me estoy tramitando la ciudadanía de Arabia. Me mudaría ahí. Entonces, que donde vaya Messi, va Jero Freixas. Pero allí Josefina no sé si va a poder hacer... Bueno, se pone el cosito en la... se lo pone, sí. Bueno, estáis llevando a la obra de una pareja real por varias zonas de España, también por otros países. Sí. Pero estáis en Madrid ahora mismo, ¿no? Hoy hicimos... Aquí, cerquita de la radio, ¿no? Hicimos acá en el Teatro Gran Vía la función, que fue muy linda. No sabía cómo me iba a tratar el público madrileño. Fue muy lindo. La verdad que fue muy, muy... muy especial, el cariño. Me gustó porque estaba la gente con sus camisetas del Madrid, la gente con camisetas del Atleti, gente con camisetas independientes. O sea, van al teatro con la camiseta de fútbol. La gente se viste de gala. O sea, tu obra de teatro no es de fútbol. No, no pasa nada. Es sobre la convivencia en una pareja, ¿no? Los problemas, los sinsabores, las alegrías, las penas, ¿no? Sí. Como ser un matrimonio perfecto, entre la educación a los niños, ¿no? Lo que tiene de todo el mundo, lo que tenemos todos. Totalmente. La gente va con la camiseta de fútbol. Pero hay un poco de fútbol también. Ah, pero claro, ¿no? Hay un poco de fútbol. Es que en todo eso hay fútbol. En la educación de los niños hay fútbol, en todo hay fútbol. En la convivencia hay fútbol, en todo. El fútbol nos atraviesa. Sí, totalmente. Nos atraviesa totalmente. Entonces la obra está atravesada por el fútbol, por las redes sociales, por los hijos. Por la pareja, por un montón de cosas. La gente se identifica mucho, se ríe mucho.
Y la gente, no debe pasar en ninguna obra de teatro del mundo que la gente va vestida con camiseta de fútbol. Por eso digo, o sea, no es habitual. Se visten de gala para ir a vernos. Y lo que pasa también, ¿sabés qué, Manu? Termina la función y la gente me regala la camiseta. ¿Ah, sí? Yo un poco la hago por eso. Luego las vendes, ¿eh? Sí. El negocio es ese, más. Claro, después la subasto. Claro, claro. Pero hoy, ¿alguna de Independiente había? Ninguna, ¿no? Hoy me regalaron bandera Independiente. ¡Ostras! Hoy me regalaron una bandera, una bufanda del Real Madrid. ¡Ostras! Tengo. ¿Y dónde la has puesto? No te voy a decir dónde. No, la tengo. Tienes que vender entradas. Mira, en su obra de teatro se habla de fútbol, claro que sí. Este corte lo tenemos ahí. Tu look. ¿Qué tengo? ¿Te viste? Son nuevos, mi amor. Mañana tengo un partido muy importante. Tengo botines nuevos, los tengo que ablandar como Batistuta. ¿No escuchaste lo que decía Batistuta con los botines? Estamos jugando el partido. Los necesito a todos concentrados, por favor. Genial, es increíble. Ok, no lo pongas en la cama. Pásate la boca. No va a dormir con nosotros en la cama. ¡Pita! 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 Dale, va a despertar a Ramón, dale. Ya voy, Pita, ya voy. ¿Cómo nadie nos advirtió? ¿Nos advirtió qué? Para mirarme a los ojos y decirme... Pero... No tengas hijos. Ya te gusta el teatro, ¿eh? Hasta arriba. Sí, pero, va muy bien. Por de suerte, una cosa absolutamente casera que empezaste haciendo en casa... A las redes sociales, de las redes sociales al teatro, sí. No sé. Bueno, hay que soñar y trabajar para cumplir los sueños. José y yo somos actores. Yo soñé, yo desde chiquito quería ser actor y futbolista. Uh-huh. Y futbolista no pudo ser. No se dio, pero luché mucho para vivir de la actuación. Y las redes sociales hoy en día son una gran herramienta que uno puede utilizar para poder cumplir sueños. Entonces me abrí la cuenta en Instagram hace unos años, empezamos a hacer videos ahí, a trabajar, a hacer videos todos los días, hasta que un día, después de 200 videos, pegamos el famoso video del Mundial, de la boda. Sí, sí. Ese video de la boda, que se viralizó en todo el mundo, fue el video número 200. Hay gente que piensa que fue el primero. Podías haber abandonado en el 198, o en el 150. Totalmente. Y ese video nos cambió la vida. Ese video sí nos hizo conocidos en muchos lugares y después seguimos creciendo y hoy estamos actuando en Madrid. Es una locura. Mañana también, ¿no? Mañana nos queda una. Y que la gente sepa que la ¿qué hora, perdona, mañana? Y la pusimos, en realidad, la función. Cuidado con la hora. Esto es importante. Cuidado con la hora que te ves solo allí en el teatro, ¿eh? No. Se oye el eco, ¿eh? Mañana. No, ¿eh? Tranquilo, que ponemos ahí una pantalla. Para... No, pero ¿sabes qué pasa? Mañana van a ir todos los que no son del Madrid. No, porque no pusimos la función. La función era originalmente, cuando me avisan los productores, era a las 8:30. Muy buena hora. Sí, claro. No, pero pará, pero la cambié a las 7:00 p.m. No, tiempo, es que tú la pusisteis a las 8:30 porque pensabais que el Madrid ya no estaría en semifinales. Claro. ¿No? Volví a ilusionarme al pedo. Y pero, te dijeron, se ha metido en semis. Y dijiste, ¿ahora qué hago? Lo hice cuando iba 2-0 el Liverpool. Claro. Sí. Ponémela a las 8:30. Y después dije, la puta que lo voy a... Pero no, entonces la pusimos a las 7 y la función termina... Hoy, por ejemplo, la gente pudo llegar a ver el partido del Inter Milan. Claro. Termina bien. El plan es perfecto, a las 7 al teatro. Y para la gente una pareja real y luego... La gente del Madrid también nos puede ir a ver porque puede relajarse un poco, reírse. Sí. Para la gente, ¿no? está Maroto y Roncero. Y después llegan perfectamente a ver el partido. Es un combo ideal. Y después nos queda Valencia. Exacto, luego vas a Valencia. Valencia el 19, exactamente. Sí, terminamos ahí. Sí. Hiciste una promesa por ganar el Mundial, ¿no? Argentina. No sé si... No, me queda un mes. ¿Te queda un mes? Vamos a ver de qué hablamos. Hola. Hola. ¿Vamos? ¿A dónde? Allá. ¿Qué te pasa? Me estás rechazando desde que llegaste. ¿Qué te pasa? No puedo hacerlo. ¿Estás cansado? No. ¿Preferís mañana? Tampoco voy a poder mañana. ¿Cómo no vas a poder? ¿Qué tenés? ¿Estás bien? Hice una promesa. ¿Qué promesa hiciste? ¿Qué promesa hiciste? Había que salir campeón. ¿No? ¿Qué prometiste? ¿Qué prometiste? Si Argentina salía campeón, 6 meses sin sexo. ¿Por qué tomas decisiones por mí, además? ¿Por qué me involucras a mí en tus promesas? Era un tema tuyo. Fuimos a penales y me desesperé. ¿Cómo no me consultás una cosa así si nos involucra a los dos? Estábamos ahí, antes de los penales. ¡Me mandás un mensaje! ¿Te podías mandar un mensaje? Sí, me mandabas un mensaje.
mensaje? ¿Y qué tenés que prometer semejante cosa si está el Dibu? Bueno, gorda. ¿Qué te pasa? ¡Tenía miedo! ¿Sabes lo que fue estar ahí? En la cancha. ¿Sabes lo que fue? ¿Sabes el miedo que tenía yo? Todos teníamos miedo, todos teníamos miedo. Y por eso la gente prometió cosas terribles. ¿Te arrepientes de la promesa? Ni un poco. Quizás se quedó corto, 6 meses. Podría haber prometido años. ¿6 años? Valió la pena. Sí, ¿no? Valió la pena. Esa es una gran diferencia con España, porque ningún español prometería eso por ganar el campeonato. Por el Mundial de Sudáfrica, ni de en coño. En España nadie promete eso. Aunque alguno pasa más tiempo sin ganar el Mundial. Pero no lo promete. O sea, que solo queda un mes. Nos queda un mes, así que se van a enterar cuando... Va a salir un video cuando lleguemos a los 6 meses. Ah, claro. El video del reencuentro. Pero no la estás cumpliendo. ¿No me ves tenso? La verdad es que sí. Se te ve apurado. Mirá que en cualquier momento me tira arriba tuyo. 1:02, mañana a las 7 de la tarde, Jero Freixas, en una pareja real. Que es tan real como la vida misma. Así han empezado, en Instagram, redes sociales. Lo de real se lo has puesto por el Madrid, claro. Sí, sí, una pareja real, Madrid. ¿O no? Eso dicen algunos. Me arrepiento un poco del nombre. Pero bueno, puede ser un homenaje. No, ya está. Para que vean que un poquito de cariño le tengo. Sí. ¿Un resultado para mañana? Así, una que te venga a la cabeza así. A ver, que mañana tiene función. Lo que quiero o lo que pienso. Espera, dímelo después de la pausa. Ahora mismo y te digo adiós. Venga, dale, hasta luego. Dale. ¿Cuánto darías porque estuviese mañana Kobe Bryant ahí en ese día contigo, Pau? Pues muchísimo. No, lo que me pidieran. No, yo creo que es un momento que yo no entiendo ni sucede sin él. Él contribuye de una manera obviamente determinante a que yo consiga pues lo que conseguimos juntos, ¿no? Con el equipo durante esos años. Él me inspiró, fue un gran líder, me hizo mejor jugador, siempre me retaba a hacerlo un poquito mejor y bueno, pues ganamos 2 campeonatos juntos, 3 finales y él pues luego también su voto de confianza y de forma abierta y pública de que mi número debería estar en ese Olimpo, ¿no? De una franquicia como los Lakers junto al suyo. Entonces, bueno, pues obviamente lo echaré mucho de menos, pero lo tendré muy presente y su espíritu, su legado, su nombre va mucho más allá. Claro. ¿Sabes a dónde va exactamente tu camiseta con el 16? Al lado de, ¿sabes? No lo sé, ni lo he preguntado, pero bueno, espero que esté pues al lado de la suya. Pues vamos a empezar por José María Enrique Negreira, el hombre que le da nombre al caso. ¿Quién es exactamente ese árbitro que después pasó a ser vicepresidente de los árbitros y a quien el Barça le pagó durante 17 años más de 7 millones de euros? Hoy arranca ¿Quién es quién? En el larguero, el primer personaje, Enrique Negreira. José María Enríquez Negreira nace en Barcelona en 1945. Entre el año 75 y el 92 es árbitro profesional y pita más de 100 partidos en primera. Así es para Iturralde González, Negreira como árbitro en el fútbol de los 80. Pues era de los árbitros que tenía mucha personalidad. Físicamente era pues como en aquella época, no era un portento físico, sino que dominaban un poco los partidos a través de esa personalidad, ¿no? La personalidad de Enríquez Negreira queda demostrada en sus comparecencias tras los partidos ante los medios. Aquí
aquí en Televisión Española. Los jugadores tampoco han ayudado mucho, porque hay jugadores que dedican más a tirarse al suelo que a jugar al fútbol. ¿Ha habido un penalti claro para usted? Para mí, ¿he pitado uno? Ninguno. Pues entonces no hay ningún penalti. Negreira cuelga el silbato en 1992 y dos años más tarde, en 1994, pasa a formar parte del Comité Técnico de Árbitros. Cuando entra Victoriano Sánchez Arminio, coge a todo un nuevo equipo de directivos y de los que más o menos son de su confianza. Y entra ahí Urizar Azpitarte, entra Enrique Negreira de vicepresidente, Franco Martínez. Los nuevos directivos que entran son todos internacionales. Antes de que me digas el resultado de mañana, nos estaba diciendo en la publicidad que habías estado con Xavi. Sí. ¿Qué tal? Ah, perdón. ¿Cómo? No, estás en tu casa. ¿Cómo lo has visto? Uf, me cayó demasiado bien. ¿Sí? Demasiado bien. La verdad que un tipo muy humilde, estuvimos hablando de fútbol un rato. Yo me sorprendí, yo ya saludarlo a Xavi era como mucho. Pero él se me puso a hablar porque resulta que ve los videos y le gusta lo que hago y... Y tuvimos un rato hablando, un tipazo. Me cayó 10 puntos. O sea, si no hubieras ido por el fútbol, si no hubieras metido el fútbol en tus vídeos, igual no estábamos hablando de esto, ¿no? Yo creo que hubiese sido... Yo tengo fe que hubiese llegado me hubiese ido bien, pero hubiese tardado más. Yo creo que el fútbol aceleró todo. El fútbol es la leche, ¿eh? El fútbol es lo más lindo del mundo, claramente. Y el fútbol tiene mucho poder, bien utilizado. El fútbol bien utilizado puede cambiar al mundo, claro. Es buenísimo. Oye, ¿y los madridistas no se mosquean contigo? Porque este del Barça, de Messi... Hay muy poquitos que capaz me putean un poco. La mayoría le gusta lo que hago, porque yo hago los videos antimadridistas con mucho respeto. Es como un personaje que el típico personaje antimadridista que todo el tiempo se ilusiona con que el Madrid va a perder y el Madrid termina dándolo vuelta y entonces me frustro. Y eso en realidad es gracioso justamente al Madrid lo hace quedar ahí arriba, ¿no? Porque es lo que es. Sí, es como que te amarga que el Madrid siempre gane. Claro. Exactamente. Sí. Y si el Madrid pierde, no salta a hacer un video como riendo. Yo tengo códigos futboleros porque soy futbolero. Claro, exacto. Entonces, yo entiendo cuándo no se puede joder. Digamos, entiendo cuando el hincha está triste y no puedo salir a hacer un video molestando al hincha que está triste. Ya bastante triste está como para que yo aparte tenga que hacer un video molestándolo, no me parece. Último corte de la obra de teatro Una pareja real sobre el Madrid y el Barça. ¿Podés venir un segundo? Sí. El Barça puede salir campeón justo cuando nosotros estemos en Barcelona. Ah, mirá. Increíble. Increíble. Y el Madrid puede pasar a la final de la Champions cuando estemos en Madrid. Sí. También. Estaría bueno. ¿No? Pues las dos cosas. Sí. Sí. Bueno, una se ha cumplido, la otra vamos a ver. No se puede decir tanto con tan poco, ¿eh? Tremendo, ¿no? Con unas miradas. El armario es clave, ¿no? Siempre. Es un buen lugar porque... Hay una cuestión técnica también. Primero que en el armario vas, venís, viste, como que es lindo para entrar, salir, jugar mucho con las entradas y salidas. Después tiene buena acústica, lo usamos porque tiene una buena acústica por todo lo que es la ropa y todo, te hace que el sonido sea bueno. Es un buen lugar. Sí, está bien. Nos tomamos nota. ¿Resultado mañana? Venga, dilo, no pasa nada. Si mañana va a ir al teatro igual, se va a llenar igual. No, claramente, estamos hablando de fútbol. Hay una cosa que quiero decir. Si juega Julián... Sí. Vamos a ver. Si juega Julián varios minutos, le tengo fe al City. Pero si no, esperen al video mío. Vale. Ha quedado claro. Pasa al Madrid. Ha quedado claro. Pues nada, gracias por estar aquí. Me alegro de verte. Después de haber hablado ya un par de veces por teléfono y en Argentina, y no sé dónde estabas otra vez, en Qatar, el último mundial, que vaya bien mañana en Madrid, que vaya bien en Valencia. Y gracias, Manu. Dale un beso también a José, que sigáis ahí triunfando. Y aquí tienes a futuros periodistas, que aquí los tienes, estudiantes de periodismo de la Universidad de Villanueva. Aquí están. Qué lindo, chicos. Dale un consejo para que triunfen. A ver. Aunque sea en el humor. Yo creo el humor. No, primero si les apasiona lo que hacen y trabajan mucho, les va a ir bien. No hay manera de que les vaya mal si realmente desean de corazón ser periodistas. Eso es lo que quieren ser, ¿no? Si lo desean de corazón y trabajan mucho, les va a ir bien. No hay manera.
y utilicen redes sociales, aprovechenlas, es una gran herramienta. Utilícenlas, no tengan miedo a la crítica, no tengan miedo al qué dirán, anímense que con pasión y trabajo todo llega. Hacedle caso, y no a algunos de los profesores que habéis tenido en la... Sí, por no mirar a nadie. Hacedle caso a Jero y dejaros de líos. Marato, un abrazo. Un abrazo, muchas chao, gracias. Adiós. Mañana nos oímos. Adiós, Julio Pulido. Jero, que vaya muy bien mañana en el teatro y luego en el fútbol. Qué honor. Pausa y vámonos con Raúl, que está por ahí con Juan Carlos Unzué y también con Xavi Torres, el director del documental. Vamos con ellos. Y como cada martes en El Larguero suena esta sintonía y quiere decir que viene Raúl. Y hoy no viene con cualquier cosa. Hola, Raúl Ruiz, muy buenas. Muy buenas noches, Manu. Para nada. Hoy venimos con un grande. Lo hemos tenido ya en varias ocasiones aquí en El Larguero, pero siempre es un placer escucharle. Y claro, y para no, como se dice, como decía un amigo mío, sin más dilatación, vamos a ir directamente a escuchar esto, que es un pequeño tráiler de un documental, os voy a decir el título. Sí. Unzué, el último equipo de Juancar. Vamos a escucharlo. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lucía? Bien, ¿tú? ¿Y tú? Bien. Jordi, mira quién hay. ¡Hombre! Hola, guapetón. Qué bien te veo, chato. Ando justito ya para la movilidad. La parte que tú lo dices, lo enseñas, que es la que no se ve, que es la que te lava el culo todos los días. No, es más rápida la de Cisco, el cabrón. Mi idea o mi sueño es intentar realizar un partido benéfico entre el Barça y vosotros. Lo hacemos realidad. Dimito si lo veo. ¡Equipo verde! ¡Vamos todos con el ELA! ¡Vamos! ¡Ide!
No soy el capitán, soy el mister. Qué bueno, qué bueno, Raúl. Fantástico. Fíjate, habéis oído, evidentemente habéis conocido la voz de No soy el capitán, soy el mister, y además que era mister, que es Don Juan Carlos Unzué, casi nada. Es un documental dirigido por Xavi Torres, de TV3, que tú lo conoces muy bien, Manu. Sí. Se ha estrenado en 50 cines, ¿eh? Eso es espectacular. O sea, son muy valientes, que hoy en día es difícil el mundo del cine, y han estrenado este documental en 50 cines, y es nada más y nada menos que para visibilizar la ELA, como siempre, y para intentar recaudar dinero para la investigación. Así que tenemos a dos grandes aquí ahora. Tenemos a Juan Carlos Unce y a Xavi Torres. Hola, Juan Carlos. Buenas noches. Hola, Manu. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, hombre? Llevamos casi todo el larguero hablando del Manchester City-Real Madrid de mañana. Luego te preguntaré, ¿eh? Luego te preguntaré alguna, a ver cómo lo ves. Pero lo primero es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás y qué podemos esperar de este documental, Juan Carlos? Pues estoy bien, Manu, estoy bien, sigo sintiéndome útil, mentalmente eso me da mucha energía y evidentemente la enfermedad no la puedo controlar, sigue su proceso, ya me limita prácticamente para todo en lo que requiere movilidad, pero vuelvo a repetirte, mientras la cabeza esté fuerte, todo es más sencillo. Y la cabeza sigue estando fuerte, damos fe de ello. Ahora nos cuentas más cosas de este documental que han dirigido, como decía Raúl, Xavi Torres, junto con Santi Padró y Jesús Muñoz. Y está por ahí Xavi Torres, el periodista de TV3, que lleva ya un porrón de años al frente de la información deportiva siempre y también ligado a este tipo de documentales. Hola, Xavi, buenas noches, buena nit. Hola, Manu, hola, Raúl, hola, ¿qué tal, Xavi? Oye, qué pasada, ¿no?, de documental. Esta mañana hemos estado hablando y me has dicho lo que creo que le tienes que decir a los oyentes del larguero. ¿Por qué hay que ver este Unzué, el último equipo de Juan Carr? Porque es una experiencia de vida inigualable. Porque la gente se va a pensar que va a haber una historia dramática, que va a ir al cine a llorar. Y no, le tengo que decir que no, que va a ir al cine a experimentar algo tan vitalista que va a salir después de una hora y media, después de 96 minutos que dura la película documental, con tantas ganas de vivir que va a recomendar a todos sus amigos, a toda su familia que vaya al cine. Es una pasada que esté en los cines, ¿no? Lo que decía Raúl, lo difícil que es sacar adelante un documental, pero que se esté proyectando en unas cuantas salas de cine. Por ejemplo, aquí en Madrid están unas cuantas, ¿no? Sí, ha sido una sorpresa también, no te voy a engañar. Este es un documental, yo tengo un área de documentales en el Departamento de Deportes de TV3 hace muchos años. De hecho, le ofrecí a Juan Carlos la posibilidad de meternos en este proyecto para dar visibilidad a esta enfermedad, para hacer ruido, pero esto se ha desbordado, claro, porque ya estamos en más de 60 cines. Joder. Y es un documental, como explicáis, que no es de entretenimiento puro para ir ahí a pasar el rato, pero desde luego que a contracorriente haya apostado por este proyecto nos ha gustado mucho, porque insisto que el objetivo es hacer ruido. Oye, Juan Carlos, oí en una rueda de prensa, creo que fue en Sevilla, hablando del documental, que no se esconde, sabes que yo también desgraciadamente lo he vivido, pero no se esconde nada, o sea, se habla clara, literal, y se muestra tal la enfermedad como es. Así es, así es. Como dice Xavi, no van a ver un drama, van a ver la realidad. No hemos escondido absolutamente nada de lo que conlleva esta enfermedad. El equipo de Xavi hizo o tomó una gran decisión, no solamente explicando mi caso, Raúl, porque como tú bien sabes, nos habríamos dejado muchas fases de la enfermedad en el camino y no le habríamos contado a la gente toda la realidad que tiene esta enfermedad. Entonces, en el documental aparecen otros 7 compañeros de enfermedad en diferentes fases y yo creo que de esta manera hemos logrado explicar con mucha humanidad
sin esconder nada, vuelvo a repetir, lo que es la ELA, lo que produce, las consecuencias que tiene y sobre todo incluso la cruda realidad de la mayoría de los afectados. Y tú en este tiempo estás satisfecho con lo que se ha logrado. Por ejemplo, del tema de las instituciones, ¿se ha logrado algo o solo son palabras? Mira, Raúl, yo creo que incluso lo hablamos en otra entrevista que hice con vosotros, si no recuerdo mal. Yo estoy muy contento de cómo ha respondido la gente de a pie. A la gente en el momento que le informas, que lo que yo noto es que se conciencian con lo que es esta enfermedad. Se quedan impactados por la situación de la mayoría de, como tú bien sabes, de mis compañeras y compañeros de enfermedad. Vuelvo a repetirte, la gente de a pie, yo creo que en cuanto se entera y puede, nos echa una mano, de una forma o de otra. Claro. Pero estoy decepcionado con los políticos, porque yo digo que hace 3 años quizá podía ocurrir lo mismo que me ocurrió a mí, que la ELA era una desconocida, pero hoy ya no tienen esa excusa. Claro, exacto. Porque saben perfectamente, y gracias a vosotros los medios de comunicación, que nos habéis dado el espacio y el tiempo para explicarlo, saben lo que es la ELA. Y te diría que incluso la administración, de forma paralela, estos últimos 14 meses, que está bloqueada la ley ELA, después de aceptar aquella proposición de ley, se han reunido con CONELA, que es la Confederación de Asociaciones de ELA de España, con algunos afectados en fases muy adelantadas y han visto cara a cara de qué se trata esta enfermedad, cómo es ese día a día. Entonces, ahora yo digo, si no nos dan estas ayudas, sinceramente, no hay humanidad en estas personas. No entiendo que un político justamente lo que debe tener es esto, humanidad y pensar en ayudar, ¿no?, al pueblo, ¿no?, o así por lo menos me lo han enseñado, ¿no? Entonces, ¿qué gente hay más vulnerable o tan vulnerable como nosotros? Yeah. Y con tan pocas ayudas. Entonces, no tienen perdón si no nos dan estas reivindicaciones. Y además, estamos en año de campaña electoral y de elecciones. Qué mejor momento para que los políticos se pongan las pilas y apuesten por sacar adelante esta ley que sigue, como dice Juan Carlos, paralizada. Pues nada, un zue. Sí, Raúl. Antes de despedir, mira, que quiero enseñar. Aquí tengo. Hombre, por favor. La camiseta. Claro que sí. Esta la tiene Juan Muy Carlos. Muy bien, Raúl. También, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Muy bien, Raúl. Muy buena, muy buena. Haciendo campaña también. Haciendo campaña. Camiseta de la ELA. Unzué, el último equipo de Juan Carr. El documental que ha hecho A Contracorriente Films, producido por A Contracorriente Films y dirigido por Xavi Torres, compañero de TV3. Oye, la última, os tengo que hacer, Juan Carlos, que mañana hay un City... El de mañana no es amistoso, el City Real Madrid. No. ¿Qué te esperas de mañana después del empate a uno de la ida del equipo de Guardiola y Chiqui? Pues me espero un partidazo. Como no puede ser de otra manera, después de, además de ese primer resultado y de ver el primer partido, ¿no? Yo creo que el otro día, vamos a decir, que se tantearon un poco. Yo creo que había mucho respeto dentro de los dos clubs y respecto a su rival, pero mañana ya no hay nada que esconder. Mañana es cuando hay que definir ya la eliminatoria y yo lo que espero es un partidazo de fútbol espectacular. Por los jugadores que hay, por los entrenadores que dirigen a esos dos equipos y porque al final estamos viendo casi, casi diría yo, una final anticipada, sí, ¿no? Sí, señor. El mejor partido que hemos definido ahora mismo, el campeón vigente contra el equipo más en forma. Pero, Xavi Torres, a ver qué pasa, que se le resiste la Champions a Guardiola desde que se fue del Barça. A ver qué pasa mañana, ¿eh? Ya sabéis que el míster y yo somos mucho de Pep, así que vamos a ver si... Sí, por supuesto va a haber un partidazo, así que lo vamos a disfrutar esta vez sentados en el sofá. Sí, señor. Pues nada, oye, que vaya muy bien y que vayamos todos al cine a ver esta obra de arte que desde luego va a ser un subidón, como nos dicen tanto Xavi como Juan Carlos, el día a día en la vida de un enfermo de ELA, en este caso de Juan Carlos Unzué. Un abrazo, Juan Carlos, cuídate mucho. Muchas gracias, hermano, y decirle a la gente también que además de ver y conocer un poco más la ELA, lo que van a conseguir es también aportar su granito de arena a la investigación de la enfermedad con su ticket comprado. Dicho queda. Sí, Xavi, un abrazo. Otro día hablamos de fútbol. Contento. Adiós. Lo mismo digo. Adiós, un abrazo adiós, grande. Xavi, adiós, chao, Juan chao. Carlos. Pues nada, chao. Pausa y echamos el cierre. Venga, que seguimos.